18 years ago, Adriana Sepúlveda started a project aiming to uphold and promote people's right to study music at a university level. That is how the project called We Are All One was born, a musical education project for people with disabilities. José Antonio López was her first student. Si bien había tenido estudios previos, ¿no?, en una escuela de ciegos especial, pero creo que eso me sirvió mucho para ampliar mis conocimientos, una preparación profesional, porque, bueno, yo empecé así líricamente, ¿no? Existe el método de musicografía braille, que es muy importante, que nos da autonomía para estudiar las partituras y nos ayuda a no depender, ¿no?, de terceros, ¿no?, que nos ayuden a leer las partituras, porque es un poco problemático, ¿no? Encontrar quién te quiere dictar una partitura o tocar o sentarse contigo, ¿no?, a estudiar. Yo me di cuenta que los chicos empezaron a tener avances en sus clases de solfeo e instrumento, y así fue como me surgió la idea de posteriormente plasmar todos esos ejercicios y apuntes en un manual que sirviera de apoyo para estos chicos y también que sirviera como de apoyo a los maestros de música que trabajan con chicos ciegos, porque en muchas ocasiones no los reciben porque no saben cómo ellos van a poder leer y escribir música. Imelda Reyes studied a bachelor's in musical education at the music faculty of the National Autonomous University of Mexico. She currently works at the Institute for Visually Impaired Children and teaches kindergarten and primary level students. As a project for her graduation, Imelda is working on a manual that will serve as support and a reference guide. De repente todavía se cierran algunos espacios, ¿no?, en las escuelas, precisamente por el desconocimiento de que existe una notación musical en braille. Entonces, pues tendríamos que hacer más difusión de esto y pedirles a las instituciones de música que tengan mayor apertura hacia esta población, tanto para chicos como para adultos. Se ha avanzado, ¿no?, en este camino de hacer material impreso en braille. Todavía hay falta mucho, pero ya se han tenido logros y espero que en un futuro las nuevas generaciones puedan, ¿no?, alcanzar estos objetivos y así ya se pueda resolver un poco esta problemática, ¿no? En la actualidad hay papás que creen que la discapacidad es un castigo. No es un castigo, es una bendición. Y no escondan a sus hijos, al contrario, descubran en sus hijos los talentos que tienen y que los exploten y muéstrenselos, que salgan a compartir con otras personas, ¿no? Porque...